Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar de las 10 primeras cosas que debes de hacer con tu nuevo iPhone. En este caso vamos a enfocarlo al iPhone 14. Si tú quieres saber de qué trata esto y qué debemos de hacer, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Cuando compramos un nuevo iPhone es un gasto bastante importante y considerable que debemos de cuidar y optimizar para que nos esté funcionando de la mejor manera. Fue por eso por lo cual decidí traerte este video con las 10 primeras cosas que debemos hacer con nuestro iPhone, que muchas veces no se platican y no nos dicen, pero es importante que verifiques cada una de estas para que puedas tener tu dispositivo de la mejor manera y tener con los cuidados pertinentes de cuando apenas lo acabamos de comprar. Esto también aplica en caso de que hayas comprado un iPhone de segunda mano. Para esto vamos a empezar platicando sobre este iPhone. Vamos a hacer un unboxing muy muy rápido de este iPhone que tenemos aquí, que es un iPhone 14 Pro Max, el cual, bueno, lo primero que podemos ver aquí, por hacerlo de manera muy rápida, es la caja. En la parte frontal podemos ver la principal característica, que es esta, y la dinámica, que es uno de los cambios que podemos ver físicamente. De la parte de atrás, pues básicamente vamos a ver cada uno de los detalles e información de este dispositivo. Si tú eres de las personas que tienen iPhone desde hace tiempo, seguramente recordarás que anteriormente utilizaban esta especie de plástico, el cual permitía protegerlo, y ahora solamente tenemos estas dos cintillas. Para poder abrirlo es muy sencillo, solamente vamos a retirar esta primera cintilla que tenemos en este costado. Solamente vamos a retirarla y vamos a hacer lo mismo con la que tenemos del otro lado. Solamente vamos a levantar la pestañita y vamos a retirarlo completamente. De esta manera, pues prácticamente ya vamos a poder acceder. Solamente levantando la caja, vamos a poder ver todo lo que tiene dentro este dispositivo. Como se pueden dar cuenta aquí, es un iPhone de color negro, el cual la verdad se me hace que se ve bastante bien. Creo que tiene una tonalidad bastante buena. Y bueno, vamos a poder ver aquí el dispositivo. De manera muy rápida vamos a ver qué es lo que nos incluye la caja. Como cada iPhone a partir del iPhone 12 ya solamente nos incluye lo que es el cable USB tipo C a lo que sería la conexión Lightning, que se sigue manteniendo en este iPhone 14. También asimismo lo que tenemos en la parte de arriba será prácticamente la guía de inicio rápido, algunas calcomanías y lo que sería este clip para poder retirar la tarjeta SIM. Recordemos que solamente la versión de Estados Unidos es la única que ya no tiene este puerto o esta entrada para lo que sería la memoria SIM. Lo podemos apreciar de este lado. A ver, solamente lo voy a poner de un costado para que el brillo nos permita ver un poquito más lo que sería este puerto de la memoria SIM. Viéndolo de manera física, lo que podemos apreciar aquí es básicamente lo de la cámara. Si tú quieres preguntar qué cambios tenemos que se puedan ver a simple vista, algo que podemos notar aquí es el flash. Ahora tenemos un diseño un poco diferente a las generaciones pasadas. Realmente la parte de atrás es muy similar, incluso en cuestiones de tamaño. Y esto nos va a permitir entrar a la primera parte de este video, que es el punto número uno de las primeras cosas que debes de hacer. Así que vamos a comenzar con el número uno. Una de las cosas más importantes que debemos de considerar cuando nuestro dispositivo está nuevo es, incluso antes de tenerlo en nuestras manos, tener la protección adecuada de manera física. Como se han dado cuenta, yo en este momento no le he quitado la mica de la pantalla y es por una razón muy especial, y es el tema de la mica o cristal templado para la pantalla. En este caso es muy importante considerar acceder a alguna mica de cristal. Recordemos que estamos haciendo un gasto bastante costoso de nuestro dispositivo, por lo cual una mica de calidad es sumamente importante. En este caso te recomiendo que busques alguna opción de calidad. En este caso aquí podemos ver esta que nos mandaron los chicos de Casetify, el cual tiene varias características de bastante calidad, y algo muy importante es que verifiques que la mica que tú decidas comprar es alguna que tenga dureza de 9H. Esto nos garantiza que realmente la protección va a ser más buena. Y bueno, aquí esta de Casetify que tenemos por acá es una excelente opción. Si nos damos cuenta, tenemos las instrucciones, tenemos lo que sería el sobre donde viene incluido, en el cual solamente podemos retirarlo. Podemos retirar esta protección que tiene para que no se vaya a rayar. Y bueno, podemos darnos cuenta que aquí tenemos esta mica que realmente se siente bastante bien, y solamente siguiendo las instrucciones lo podemos instalar. Así que en este momento lo que va a hacer es retirarle esta parte, instalarle la mica, y ahorita regresamos con el video. Una vez que le hemos puesto la mica, como se pueden dar cuenta, no tenemos ni una sola burbuja. Gracias a considerarlo desde el primer inicio, vamos a proceder a darle el primer encendido. Solamente vamos a dejar presionar el botón de encendido y podemos ver aquí cómo nos da la primer bienvenida para dar la configuración inicial. Aquí solamente lo que haríamos es deslizarlo, seleccionar el idioma y hacer todo el proceso de manera muy rápida. Además de también tener una protección en pantalla, es muy importante proteger nuestro dispositivo de manera general. Y también quiero agradecer a los chicos de Casetify porque también enviaron unas fundas para poder protegerlo. Es importante considerar protegerlo nuestro dispositivo desde cualquier caída, recordando que incluso tenerlo antes de tener nuestro dispositivo en nuestras manos. Muchas veces es mejor protegerlo. Y bueno, aquí con Casetify a lo que tiene es que son fundas completamente personalizables, que tienen una cantidad de diseños bastante grande.
que seguramente vas a encontrar uno que a ti te vaya a agradar. Algo que me gusta mucho es que hace que nuestro dispositivo sea completamente compatible con todas las características, como por ejemplo el MagSafe, sin descuidar nada en cuestión de seguridad. Yo hice aquí unas pruebas de caída para ver qué tan resistentes son, y realmente son muy resistentes con la tecnología EcoShock, que puede llegar a proteger nuestro dispositivo de hasta caídas de 3.5 metros, por lo cual nuestro dispositivo va a estar completamente seguro. Y bueno, además del tema de personalización, creo que estas fundas se ven bastante bien, así que le quiero agradecer a todos los chicos de Casetify por enviarme estas fundas. De todos modos, aquí en la parte de abajo te dejo un link para que tú también puedas checar cualquiera de estas fundas. Te recuerdo que son completamente personalizables, así que seguramente vas a encontrar alguna que sea de tu agrado. Y algo que me gustó mucho es que los chicos de Casetify me comentaron que vamos a tener la mejor oferta del año, la cual comienza a partir del 16 de noviembre, en el cual van a tener una oferta. Dependiendo cuántas fundas tú ordenes, vas a tener un mayor descuento, en el cual aplica prácticamente para toda la tienda, excepto en Collabs. Así que tomo este recuerdo, si compras una vas a tener el 15%, dos el 25%, tres o más, hasta un 30% de descuento, y puede ser una excelente oportunidad para que aproveches y puedas tener las fundas de Casetify en tu dispositivo. Llegando al apartado del Face ID o Touch ID, es muy importante que lo configures desde la primera vez. Yo me lo voy a brincar para no hacer tan largo el video, pero bueno, vamos a darle aquí en configurar después. Una vez estando aquí, es muy importante que cambies el tipo de contraseña que vayas a utilizar. Ahí, como te das cuenta, nos da opciones de contraseña. Lo mejor que puedes tú utilizar es la primera opción de un código alfanumérico que incluya algún texto y algún número. También podemos seleccionar la opción de un número que sea completamente aleatorio, no que solamente sea de 6 dígitos o de 4, sino que sea de una cantidad indefinida, lo cual lo hace mucho más seguro. Pero bueno, lo que yo menos te recomiendo son la opción de 4 dígitos o la opción de no usar la contraseña. En este caso, pues bueno, vamos a seleccionar alguna contraseña. Llegando a la opción número 3, después de la contraseña nos dice que si queremos regresar toda nuestra información de otro iPhone. Mi recomendación aquí es que no selecciones ninguna de las opciones que nos aparece en este apartado. Creo que cambiar un teléfono es muy bueno comenzar desde cero, agregando solamente aquellas cosas que utilices. Aquí, por ejemplo, en mi iPhone anterior nos podemos dar cuenta que tengo una cantidad bastante grande de aplicaciones que, bueno, no muchas veces utilizamos. Entonces creo que es un momento perfecto para iniciar desde cero, así que yo te recomiendo que le des en la opción de no transferir apps y datos. De todos modos, no te preocupes, todo queda respaldado en tu cuenta de iCloud. En este caso vamos a iniciar. Cuando nos aparezca ya esta pantalla donde tenemos la información de nuestro otro iPhone, yo te recomiendo que lo dejes tal cual como te aparece aquí, con las opciones ya activadas por defecto como estaban en tu otro iPhone, y en la opción de Apple Wallet, si tienes una cuenta, dale que sí, solamente le damos en continuar. En este caso nos dice que mantengamos nuestro dispositivo actualizado, solamente le damos aquí en continuar. Bueno, solamente es un proceso de esperar a que se realice. En este caso dice que si queremos transferir nuestro chip e información de otro dispositivo, en este caso en mi región no está activado, pero bueno, tú puedes utilizar la opción que tenemos aquí que se llama transferir de un iPhone cercano. Y bueno, en este caso se van a dar cuenta cómo a mí no me va a funcionar. En mi iPhone anterior me aparece esta pantalla que si queremos transferir el número vamos a darle aquí en continuar. Pero bueno, esto es solamente si está habilitado en tu región. En este caso me aparece este código. Solamente lo vamos a poner, que bueno, serían los pasos que tú tendrás que hacer para poder utilizar lo que sería el chip o la eSIM en tu nuevo dispositivo. Aquí podemos ver que no me deja y bueno, en este caso vamos a darle en saltar. Están aquí como transferí mi cuenta de wallet a mi nuevo dispositivo, me pide que ponga el código de seguridad, solamente lo ponemos y continuamos. En este caso, una de las nuevas funciones que tenemos en el iPhone son la de emergencia SOS, en el cual incluso podemos tener conectividad satelital. En este caso, pues solamente le damos en continuar y bueno, aquí ya nos dice que bienvenido a nuestro nuevo iPhone. Continuando con el número 3, lo que vamos a hacer es irnos aquí a configuración, esto sobre todo para poder pasar toda nuestra información. Están aquí, nos vamos a ir a donde aparece nuestro nombre, están aquí, nos vamos a ir a iCloud, y están aquí en iCloud, nos vamos a ir a la opción de mostrar todo. Aquí en esta parte vamos a verificar qué cosas debemos de tener activadas dependiendo de lo que nosotros utilicemos. En este caso, en el tema de las fotos, te recomiendo que la actives, sobre todo si las tienes respaldadas en la nube. De esa manera se te puede pasar toda la información. De todo modo, te voy a dar un tip para que puedas pasar los datos sin necesidad de iCloud. En el tema del iCloud Drive, te recomiendo que la actives. En el tema de mail, yo lo tengo desactivado porque no lo uso. En el tema de las contraseñas, muy recomendado que lo actives. Notas también, mensajes yo tampoco lo uso mucho, y salud activado. De ahí en más, todas las opciones yo las dejo activados para poder respaldar toda nuestra información en la nube, y son cosas que no necesariamente ocupan mucho espacio. En caso de que tú por algo no tengas espacio en la nube, yo te recomiendo que lo que vas a hacer es únicamente es irte a tu dispositivo anterior. Estando aquí únicamente vas a buscar aquellas fotos y videos que sean las que quieres pasar a tu nuevo dispositivo. En este caso solamente lo que vas a hacer es irte
a la opción de compartir. Estando aquí en compartir, pues vas a seleccionar aquellas fotos o videos que tú quieras compartir. Una vez hecho esto, te vas a ir a la opción de AirDrop. Estando aquí en AirDrop, únicamente, bueno, yo te recomiendo aquí en esta parte que actives el AirDrop. Solamente te vas al centro de control, dejas presionada la opción de las conexiones y dejas que esta opción de AirDrop esté activada. En este caso ya me aparece aquí, solamente lo seleccionamos y de esta manera podemos pasar todos los archivos de manera sumamente rápida y ágil en nuestro dispositivo. En este caso nos comenta que quiere enviarnos notificaciones, solamente le damos en permitir porque es la primera vez que abrimos la opción de fotos y de esta manera puedes pasar todas tus fotos y videos de manera sumamente ágil. La número 4 y una de las más recomendadas y que debemos activar luego en cuanto tenemos nuestro dispositivo es el siguiente. Solamente nos vamos a ir a configuración. Estando en configuración nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a buscar esta opción que se llama privacidad y seguridad. Una vez están aquí vamos a buscar la opción de localización. Estando en localización nos vamos a ir a la opción que se llama compartir mi ubicación. Y estando aquí nos vamos a ir a la opción de buscar mi iPhone. Aquí vamos a verificar que tengamos activada todas las opciones. La primera es la de buscar mi iPhone, en caso de que se pierda lo podemos encontrar. La opción de red de encontrar es que sin importar que tengamos conexión celular podemos enviar lo que sea nuestra ubicación por medio de otros iPhone. Y otros iPhone también pueden utilizar el de nosotros para poder enviarla. También otro importante es activar la opción de enviar última ubicación. De esta manera nuestro dispositivo se va a mantener más seguro porque cuando está a punto de acabarse la batería va a tener la capacidad de enviar la última ubicación en la nube. La número 5 y otra bastante importante en temas de seguridad es irnos a configuración. Estando aquí nos vamos a ir a la parte de abajo, vamos a buscar esta opción que tenemos aquí de emergencia SOS. Estando aquí vamos a verificar que tengamos activadas estas opciones. La primera es mantener presionado para llamar, esto es para servicios de emergencia. También la opción de presionar 5 veces para activar este modo de emergencia. Esta es de las más importantes y es una opción que tenemos a partir del iPhone 14 y es la detección de choques. Aquí en caso de un choque grave lo que va a hacer es que va a detectar nuestro dispositivo que tuvimos un accidente y va a llamar a los servicios de emergencia. Aquí te recomiendo que defines algún contacto de emergencia en el cual te pueden contactar o se puede contactar tu dispositivo para ayudarte. Y por último también te recomiendo la opción de sonido durante el conteo. Esto es porque en dado caso de que se te llegue a activar, sepas y no vayas a hacer una llamada que no necesariamente estás tú en una emergencia. La número 6 que te traigo es una que también te recomiendo bastante que verifiques dependiendo tú cómo usas tu dispositivo. Únicamente lo que vamos a hacer es irnos a configuración. Estando en configuración nos vamos a ir a accesibilidad. Estando en accesibilidad nos vamos a ir a pantalla y tamaño de texto. Y estando aquí nos vamos a ir a la parte de hasta abajo y vamos a buscar la opción de brillo automático. Esto puede variar un poco dependiendo cómo tú utilizas tu dispositivo, pero en este caso si activas la opción de brillo automático permite mejorar un poco la eficiencia en temas del brillo de la pantalla, sobre todo para cuando no necesitas tanta luz se puede bajar un poco y cuando en teoría necesitas un poco más se puede subir. Esto también lo puedes desactivar, pero debes de tomar en cuenta que debes de tener cuidado porque si dejas el brillo muy alto va a afectar la pantalla y la batería de tu dispositivo. Yo te recomiendo que lo dejes activado y lo desactives en aquellos momentos que tú no lo necesitas, sobre todo cuando se te sube mucho el brillo. De esta manera tú lo vas a poder controlar para tenerlo en un modo específico. El número 7 que te traigo es otro para poder personalizar aún más tu dispositivo. Únicamente lo que vas a hacer es irte aquí a la opción de configuración. Para esto debo mencionarte algo importante y es el tema del centro de control. Como ustedes saben es una función que utilizamos bastante y también es importante que verifiquemos qué cosas realmente utilizamos y cuáles no. Entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí a configuración, después nos vamos a ir a la opción de centro de control que tenemos aquí y aquí vamos a agregar aquellas opciones que son las que más necesitamos. Yo te recomiendo que dejes estas opciones y además de esto actives la opción de ahorrar batería. También te recomiendo que actives la opción, sobre todo si tienes un Apple TV, la opción de Apple TV. También otra cosa importante es el cronómetro, creo que son funciones que vale la pena, la opción de grabación de pantalla. También la opción de reconocimiento de música, por lo menos a mí me ha funcionado bastante. Y también si llegas a necesitar la opción de wallet o tamaño de texto, lo puedes tú agregar. Incluso creo que también el de alarma puede ser bastante bueno. Y bueno, yo lo personalizaría de esta manera. De esta manera solamente cuando nosotros necesitemos alguna de estas funciones rápidas, solamente accedemos al centro de control y aquí podremos acceder a este tipo de funciones. La número 8 y una que es bastante importante en temas de seguridad es la siguiente. Como ustedes saben, nuestro dispositivo, a pesar de estar bloqueado, en este caso podemos ver que nos aparece el candadito en la parte de arriba, podemos acceder al centro de control y poder estar controlando distintos tipos de conexiones en caso de que alguien nos lo intente robar. Bueno, podemos controlar este tipo de cosas sin que necesariamente tengamos la contraseña. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a ir a configuración, nos vamos a ir a la opción de Face ID código, vamos a poner nuestra contraseña. Una vez puesta nuestra contraseña, es muy recomendado que ya tengas configurado el Face ID, ahorita de todos yo lo activo y nos vamos a ir a la parte de hasta abajo y vamos a verificar que tengamos desactivadas estas opciones. La primera es la de centro de controles, es muy recomendado que no puedan acceder para que no puedan modificar las conexiones. También se recomienda desactivar la opción de wallet
y también la opción de accesorios USB, para que de esta manera, en caso de que te lleguen a quitarte tu dispositivo, sea más difícil que puedan controlar este tipo de cosas. La número 9 y ya prácticamente la penúltima es otra también bastante importante, y sobre todo para protegernos en caso de que nos roben nuestro dispositivo. Una de las cosas más importantes de nuestros iPhone, más que el dispositivo, es la información que tenemos en él, por lo cual es también muy importante que accedemos a configuración. Están aquí, nos vayamos a Face ID código, volvemos a poner nuestra contraseña. Una vez puesta nuestra contraseña, nos vamos a ir a la parte de hasta abajo y vamos a buscar esta opción que se llama borrar datos. Solamente lo vamos a activar. En este caso lo activamos. De esta manera lo que hacemos es que, en dado caso de que alguien nos intente robar nuestro dispositivo y haga varios intentos de poner la contraseña y se equivoque, se borre nuestro dispositivo por completo. De este caso, toda la información y todos los datos que tenemos en él no van a poder acceder, y vamos a evitar que se filtre nuestra información. Y ya por último, la número 10, que te la traigo con un plus extra relacionado al mismo tema, va en relación de la batería. Como ustedes saben, los dispositivos, cuando recién lo tenemos y los compramos, tiene la batería entre un 70 y un 80% que ya viene precargado de fábrica. Muchas personas se preguntan qué deben de hacer con esa carga, si deben de cargarlo desde un inicio o al final. La mejor recomendación que se tiene, sobre todo para el tema de las baterías de litio, es tratar de descargar nuestro dispositivo hasta que prácticamente quede entre un 5 y un 10% de la batería. No es muy recomendado que lo descargues completamente al 0%. También, cuando lo vayas a cargar, y es un punto bastante importante, es que lo cargues hasta que llegue al 100%, y en cuanto llegue al 100%, desconéctalo. ¿Por qué te comento esto? Esto muchas veces lo que daña la batería es mantenerlo en cargas muy altas por un tiempo determinado o un tiempo bastante largo. Esto puede llegar a afectar, sobre todo si se queda cargando unas 5 o 10 horas por mucho tiempo, esto puede llegar a afectar la batería. Entonces, para poder cuidarlo de la mejor manera, es lo que yo te recomiendo que hagan. De hecho, por eso, si te das cuenta, los dispositivos vienen entre un 70 y un 80%, porque muchas veces esa carga no se sabe cuánto tiempo va a estar, y de esta manera mantienen la batería bastante saludable. Asimismo, te recomiendo que lo primero que hagas también es entrar a configuración. Te vas a ir aquí a la opción de batería que tenemos en la parte de abajo, y estando aquí en esta opción de batería, vamos a buscar la opción que se llama condición. Estando aquí en condición, te recomiendo que verifiques que tengas activada esta opción de recarga optimizada, porque esto lo que hace es que nuestro dispositivo va a empezar a analizar cuántas veces lo cargamos, a qué hora lo hacemos, para tratar de mantener que la carga no dure en 100% durante mucho tiempo. De esa manera, la capacidad de la batería de nuestro dispositivo se va a alargar bastante. Asimismo, te recomiendo que actives la opción de carga de la batería. De esta manera podemos saber exactamente el porcentaje de la batería que tenemos en nuestro dispositivo. De esta manera, solamente activándolo, podemos saber exactamente qué porcentaje tenemos. Y bueno, amiguitos, esto fue todo por este video. En verdad espero que les haya gustado bastante, que les sirva. De todo, les recuerdo que aquí abajo, en la parte de los comentarios, déjame saber si tú conoces algún otro tip o recomendación que debemos de seguir. Déjanoslo saber para próximamente traerles un video y poder optimizar de mejor manera todos nuestros dispositivos. Tampoco olvides suscribirte, ya se lo pase directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla, y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.